Cuentas, ¿cómo estáis? Nos volvemos a encontrar en esta tercera temporada y de verdad que os tengo que agradecer que nos estéis viendo en YouTube, en Spotify, en iVoox y dándonos tanto cariño. Espera, que te quiero presentar. Como no, pues doy paso a mi amiga Paula Álvarez, sexóloga y pedagoga y una maravillosa mujer. ¿Qué tal estás, Paula? ¡Ay, muy bien! Y sí, muy agradecida de todos los comentarios, todo eso, es que de verdad es muy guay. O sea, eso es. Yo como usuaria no pensaba como que fuera como tan importante dar feedback. Pero sí lo es, amigas, por eso favor. Eso es, hay que feedback. Dar feedback. Y mandarnos consultorios. ¡Ay, sí, consultorio, por favor! Contento, que sí, nos sí. Encanta. Pues nada, dicho esto, ¿damos pie a la cabecera o qué? Venga, dale. Venga, dentro, cabecera. Nos tienen contentas. Un podcast de Rubén Arred y Paula Álvarez. El podcast para millennials y para centennials. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada que ha demostrado ser una de esas grandes personas que, por lo viral que se hizo, parece que no existen, no estamos tan acostumbrados, porque ella inocentemente hizo un vídeo explicando cómo había aprendido lenguaje de signos para comunicarse con un cliente suyo que era un niño sordomudo. Entonces lo contó en un TikTok, se hizo viral, pero trending topic en España, y pues creo que ha cambiado su vida para siempre, así que no sé, vamos a hablar con ella. Ella es Belén Santos. ¡Olé! Hola, Belén. Hola. ¿Qué tal estás? Qué bonita introducción. ¿Te ha gustado? Sí, qué bonito, qué emoción. Qué guay. Oye, es verdad. En realidad yo creo que te hiciste viral porque como que la gente no está acostumbrada a ser empática, ¿no? Y a dar por el otro. Mucha gente me dijo eso, que se había hecho viral porque estamos tan acostumbrados a que todo el mundo sea una mierda, que de repente una persona que hace una gilipollez así, de repente... Nos morimos de ternura. Claro, todo el mundo estaba flipando. Yo sí que estaba flipando. Más que nadie, créeme, yo estaba diciendo, soy Beyoncé, de la Lolita Tiembla. Es que además busco información sobre ti en las redes y en internet y es que te llaman la gomilonera de España. ¿Cómo te sientes con ese nombre? Me encanta, me apasiona, me encanta. Soy o la de las chuches, o la del niño sordo, vale. O tengo bastantes apodos, pero me gustan todos. Bueno, para quien igual no te conozca todavía, nos tienes que decir tres cosas sobre ti y una que no hayas contado muy a menudo, un secreto, lo que quieras. A ver. Tengo dos nombres, el primero es Taya, es ruso. Y es que tengo... ¿Qué? Yo soy... ¿En serio? Esto me acaba de pillar, es sorpresísima. O sea, eres de Uruguay, vives en el País Vasco y también... Tengo nacionalidad italiana, ¿qué? Tengo nombre ruso, ¿pero por apellidos qué? Rusos. Joder, pues porque al final Uruguay en su momento fue como la Suiza de América. ¿Vale? Y muchísima gente emigró para allá. Y de parte de mi padre tengo a rusos y de mi madre a italianos. Wow. Tengo apellidos de todas partes menos uruguayos. Es acojonante. Wow, increíble, ¿vale? Primer dato, bien, muy interesante. Vale, cumplimos, a ver. Segundo, venga. Me habéis pillado ya. No pasa nada. Es complicado. Me encantan los animales. Fui vegetariana durante 5 años, pero me quedé esquelética. ¿En serio? Es que no sabía llevar la dieta, ¿eh? Porque soy lela. O sea, se puede llevar una dieta vegetariana perfectamente, pero yo no sabía, comía ensalada todos los días, 43 kilos, estaba yo así. Y dije, sí, hombre. Y empecé a comer carne otra vez, pero me encantan los animales. Y mi animal favorito es la vaca. ¿La vaca? ¿Ah, sí? Me encanta. Cuando me pongo triste, busco vacas bebés. Es que son la cosa más adorable del mundo. Ahora necesito ver una vaca bebé. Te lo juro, te alegran el día. Un ternerito, pero rollo por las pestañas. Sí, porque son como achuchables y tienen pelito. Ay, es que son como de las perros. Lanudas, ¿o como? Yo siento que son como perritos también. Como perros sí, grandes. Totalmente, totalmente. Mi perro se comunica con las vacas como si fueran un perro. ¿Y se llevan bien? Muy bien. O sea, como que saltan, ¿sabes? A través de la valla. Como se ponen ahí como... ¡Calla! Pa, pa, pa. Sí, sí, son... O sea, es que es como un cachorrín. Ay. Pues existen sitios de terapia para acariciar vacas. ¿En serio? El otro día me salió por TikTok, sí. Entonces vas a un sitio que simplemente se llama Cows Therapy. ¿Dónde? Y tú llegas ahí. Es que creo que el sitio que vi estaba en Australia. Claro, es que en España hay equinoterapia, pero de vacas todavía no. ¿El qué? Creo. ¿Equino? Equinoterapia con caballos. Con caballos. Pero... Y con gatos. Es verdad. Claro, pero con vacas, pero con todavía vaca, no. Pues bueno, que lo hagan, ocio, por favor. Son los avanzados en la vida, los australianos. Bueno, cuéntanos una cosa que no hayas contado muy a menudo. Vale. Esta es sensiblona. Oh, qué bonito. Tuve dos perras que fueron el amor de mi vida. Tuve, desgraciadamente. Las tengo tatuadas, se llamaban Muñeca y Polar. Y os digo que no se supera nunca, pero lo acabas entendiendo. Se acepta. Eso es. ¡Ay, qué bonito! Mis amores. ¡Ay, qué bonito! Jo, bueno, pues vamos entrando en el tema. Como hemos dicho, claro, tú empezaste siendo súper viral,
Pero ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida después de ese momento en el que sales en absolutamente todas las noticias y te llevan incluso a entrevistas en televisión, ¿no? Sí, 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 ja. Pero que me vinieron a acosar a la tienda, ¿eh? ¿Qué? Te lo juro, al día siguiente... Son tres... No, cuatro tiendas, perdón. Las que tienen la misma marca, ¿no? En plan, vale. Mi jefe tiene cuatro tiendas. Pues yo estaba en una que no era la que estaba normalmente, que no es la más céntrica, y me llamó mi compañera de la del centro y me dijo, Belén, están yendo para allí corriendo la ETV a la mañana siguiente. Yo, con las pintas de haberme despertado para ir a trabajar, de estar con los pedidos. Yo, ¿cómo que viene la televisión? Pues vinieron. Me estuvieron buscando por todas las tiendas hasta que me encontraron ahí en la mitad de mi trabajo. Y te hicieron entrevistas rollo Chenoa. ¿Sí? Salida de tu tienda. Sí. Totalmente, porque las pintas eran las mismas. Me encanta. Sí, sí, y sí. Ha cambiado mucho tu vida a día de hoy. Totalmente. ¿Eso cuándo pasó? ¿Hace cuánto tiempo? Hace joya. ¿Un año más? Dos años. Dos años. Oh, Dios mío, sí, en el 22. Sí. Wow. Hola. Pues sí, ha cambiado de una manera impresionante. Impresionante. Bueno, me dedico a redes ahora. Qué guay, o sea, pudiste dejar tu trabajo. Me dio mucha pena. Lo estoy diciendo en exclusiva, que lo sepáis. ¿Ah, sí? No sabíamos. Vale, vale. Quería hacer algún vídeo para contarlo y no sabía cómo. Pues mira, te lo cuento. Sí, lo dejé porque al final viajas un montón. ¿Cuándo lo dejaste, tío? En agosto, porque me tenía que hacer autónoma. Claro. Había currado un montón y no tenía un duro porque no podía cobrar las cosas porque no era autónoma, ¿sabes? Y dije, pues chica, hay que apostar, sí, sí. El trabajo del autónomo en España. Oye, antes hemos dicho, ¿no? ¿Por qué se hizo tan viral? ¿Tú crees que fue por la empatía que tuviste en plan con un niño desinteresadamente? Supongo que sí. Y yo creo que también se ve en el vídeo que... Es que yo al principio ni lo quería contar, esto lo suelo decir. Sí. Yo no quería contar esta historia porque pensaba que la gente pensaría que lo iba a hacer por likes o por visitas y no era para nada eso, era porque tenía mucho tiempo libre. Entonces, pero te lo dijeron, porque hay como mucha gente muy hate, ¿no? Que dice, buah, pues es que si lo hicieras para bien no lo habrías grabado y lo habrías contado. Y total. Es como, a ver, o sea, pero ¿por qué problema hay en grabar cosas? O sea, pues además tú lo estás contando, no es que estés metiéndole la cámara al niño. Efectivamente. Y diciendo, mira, agradéceme lo que estoy haciendo por ti, ¿no? No, para nada. Si luego... Si tal, luego lo cortáis, obviamente hate, porque Telecinco me quiso llevar a plató y yo, por supuesto que sí, porque yo estaba en mi época Beyoncé a tope, yo pues claro, sí. Pero ¿qué pasa? Que querían que fuera el niño. ¡Oh, ala, joder! No te creo. Claro, yo fui a hablar con los profes, porque encima sus padres no hablaban español. Vale. Él es árabe. Y fui a hablar con sus profes tal y me dijeron que era muy mala idea, porque aparte de ser sordo, tampoco entendía bien el castellano, o sea, ese muchacho está aprendiendo... Lenguaje de signos, español, euskera, claro. Ostras, claro. Inglés, pobrecillo. Me dijo que iba a ser mucho peor, porque se iba a sentir muy guay y luego al final todo baja, todo la moda pasa. Y luego pasa. La hostia va a ser tremenda. Es. Claro, claro. Y yo les dije a los de Telecinco, yo si queréis voy, pero el niño, pues evidentemente no voy a llevar a un niño de 11 años que no... ¿Y no te llevaron? Y no me llevaron. ¿Cómo les gusta el salseo y la carnaza, el si no se explota un menor, no, ¿eh? Efectivamente. Hostia. Efectivamente. Me parece muy fuerte. Oye, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en estos dos años? ¿Hay algo que digas, wow, esto, ¿por qué me ha pasado esto? Raro. Raro o increíble. O alucinante. Ciertas personas que saben de mi existencia. ¿Cómo en plan, quién? En plan... Tía Quevedo me sigue. ¿Qué? Y Quevedo, y él no lo sabe, pero es el amor de mi vida. O sea, no tiene ni idea. Quevedo, tú y yo nos vamos a casar. Lo siento. Pero espérate, te sigue, pero no has escrito algún DM por ahí. No, estoy a punto, ahora que dejó de subir cosas, al principio de 2024, y yo un día dije en stories, chicos, le escribo, le pregunto, Cari, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Pero al final yo creo que he visto stories tuyos, yo daba por hecho que lo habrías escrito. No, tía, no tengo huevos. Pues ¿te va a seguir él? Ya. Lo peor es que... Lo peor es que le tengo mejores amigos. Porque yo meto a famosos en mejores amigos. Tengo a Duki... Para asegurarte de que vean tus stories. No, pues... ¿O qué? No, por la coña. O sea, me vas a decir que Duki me va a ver a mí las stories. A Rihanna la voy a meter. Sí, sí, claro tengo que sí. A Will Smith lo tengo. Pues. Es que es el amor de mi vida, pero en Sugar Daddy. Hostia. Tía, me estoy sintiendo mega boomer. O sea, que podías meter mejores amigos a alguien que no te sigue. Claro, sí. Claro, tú le metes, no va a ver las cosas porque no te sigue, pero pues, tú le metes. Pero claro, ¿qué pasa? Que me siguió y tuve toda la suerte del mundo porque fue cuando fui al Bombastic y yo le vi. Y fui a donde él, todo friki, para decirle, tío, me encanta lo que haces. No le pedí fotos, simplemente fui y le dije, eres maravilloso, sí, así te pareces todo. Y el tío, sí, literal, me dijo, gracias. Pues, ¿qué pasa? Que yo subo una historia, mejores amigos. Le acabo de tocar la mano a Quevedo. Pues que justo...
justo, justo, y menos mal, pasaron las 24 horas y me siguió, porque si no habría visto esa story. Habría visto que yo estaba como una loca por haberle tocado la mano. O sea, que en realidad te siguió después de que tú te acercaras a agradecerle su trabajo. Como ha tocado, sí, como sabía que eras en redes, yo creo que alguien ha hecho sus búsquedas. Nena, yo no voy a decir nada, no voy a decir nada. Bueno, pero no te ha escrito nada. ¿Te has seguido o no te has escrito? Suficiente. Bueno, está bien. Suficiente. Está bien, yo creo que tenemos que sacar Reel y que lo escribas. Ya que estamos... Reel, Quevedo, por favor, escribe no a Belén. Es buena gente, man, a ver si estamos... Tiene no, cara no tengo, de que sí. Yo, no tengo... A mí me pareció como muy... No tengo info. Está es bien majo. A mí me gusta porque tiene cara majo. Aceptamos eso que te lo folles. ¿Sí? Venga, pues vamos. Sí. Venga, saquemos. Oye, como si tú tuvieras que dar el visto bueno, ella. Sí, por supuesto. Ya, claro, no es muy sexóloga de confianza, lo tiene que dar. No voy a alentar. A ver si estoy tirando a los brazos de un tipo que no tal. Claro, es que no estoy informada, por eso pregunto. Tiene pinta de majo. Vale. Tiene pinta de muy majo. Además, me encantan los memes que le hacen con su cara, como es un poco para ello. A mí me parece pues un tío majísimo. Estamos tardando. Y nos alegramos de que le vaya tan bien, claro que sí. Estamos tardando en sacar Reel. Oye, Belén, hay unos vídeos que tú haces con tu hermana que me hacen muchísima gracia porque, bueno, pues hacéis un este de... no, tengo casi 30, por lo tanto, me siento X. Sí, tía. ¿No? Pero tú, o sea, tu hermana es más mayor que tú. Sí, mi hermana tiene 4 años más. Mi hermana está al limbo. O sea, este ya es su año de luto. Claro. O sea, tienes que hacer un montón de vídeos así. Claro. ¿Y claro. qué cosas? O sea, claro, yo quería... O sea, aprovechando que tú tienes 25, ¿no? Vas 25, a cumplir. Nosotras 35, a Paula 34. ¿Qué cambios notáis cuando nosotras teníamos 20 a cuando ahora tenéis las nuevas generaciones 20? Joder, yo veo no tanto en los 20, sino en la adolescencia. Vale. Joder, vienen acelerados. Es que, no, es que ya no hay niños, o sea, ya no... Como que quieren ya llegar a ser personas de 20 años con 14. Que yo con 14 verdad. Años estaba cantando Baby en mi habitación. Claro. La más friki del mundo, ¿sabes? Pero porque tenía que vivir la época de ser una niña de 14 años enamorada de Justin Bieber. Pero es que los de ahora ya, pues, que si el vapor, que si... Ay, no sé, a mí me parece... Es que todos con los vapor, tío. Hombre, yo me había hinchado a vapor. Sí. Hombre, claro. Es que sin ninguna duda. Yo con 14 sí que me sentía con 20, de 24. Vaya. Ay, yo no, yo era como tú. Yo estaba imitando a David Bisbal. O sea, me refiero, hay una diferencia. Justin Bieber, pillo ya mayor, pero sí, yo lo que hacía era bailar con mi amiga y cero planes. Y yo también estoy de acuerdo que las nuevas generaciones están muy formadas y tienen como mucha prisa en conseguir como metas, ¿no? Como en plan, pues voy a ponerme a trabajar ya o voy a buscar prácticas o voy a ser súper productivo. Y a mí siempre pienso, hostia, como que vienen muy, muy rápido. Y yo me veo en esa edad y decía, si a mí solo me importaba ir a clases y eso, a la uni. Yo creo que nos y luego irme de fiesta. Que la vida estaría como resuelta, como que hacía la carrera y luego vendría trabajo y tal. Sí. Y yo creo que a lo mejor están dándose cuenta de que tal vez la vida no está construida así y replanteándose cosas. Yeah. Yo sí, no sé. Lo que noto es que por gente de mi edad que yo conozco, que sí que se esmeran demasiado en la carrera, las prácticas, el no sé qué, pero luego llegan a los 26 años y tienen el currículum vacío. Más que los estudios, ¿sabes? Claro, que tienen mucha formación, pero muy poca experiencia. Claro, que igual claro. Yo, que he estado de camarera, igual te atiendo mejor ciertas cosas, pero porque sé cómo es el trato a la gente, porque yo... No has estado trabajando, no tan... Claro. Claro, yo sí, sí, pero trabajando. Ahí lo que hay es diferencia de clase. Eso me ha pasado. Es que Paula tiene muchos trabajos y claro, mucha vida. Es que has dicho lo de... Han llegado a no sé cómo con carreras y he pensado... Sí. Es como voy trabajando y he pensado... También. Claro. Hay gente que sí. Y esas personas, de verdad, todo mi respeto, los que estudian y trabajan y todo. Pero normalmente como que... Eso, tiran más por estudiar nada más y luego pues llegan al final de la carrera súper ilusionados. Igual prefieren una persona con experiencia que con estudios. Claro, y encima que es difícil dar experiencia porque no hay tanto trabajo, ¿no? O es que directamente no lo escogen. Claro, o no te pagan, ¿no? Quieren que trabajes gratis. Sí, la ilusión esta de que, claro, de que terminas y de repente si te contratan es con el... Bueno, es que ni siquiera el sueldo mínimo, haciendo triquiñuelas de becarios, déjate una asignatura para tener la matrícula abierta para poder seguir siendo becario con prácticas. ¿En serio? Claro, eso ya lo hice yo en su momento. Y esto es un clásico, claro. Mi repre hizo eso, mi repre... Es buenísima, a lo mejor, Carmen Quiro. Y la muchacha terminó los estudios, hizo las prácticas en un sitio muy guay y se quedó un año entero trabajando gratis porque le rentaba mucho eso, ¿no? En plan, tener ese nombre en el... Pero conseguir esa
experiencia, pero claro, pero gratis. Es que a mí me parece que claro, son los ladrones, un año, tío. Trabaja gratis, déjate la matrícula y págala y déjate el expediente abierto otro año más para poder ser estudiante, que te puedan hacer el contrato de prácticas de becarios. O sea, es como que es que el sistema está todo. A mí me gusta que sean más peleones la generación Z, sí, que como más conscientes de que tienen que pagarles las horas, de que tienen que... Eso es verdad. Sí, y os doy las gracias desde aquí. A mí, los vídeos estos de TikTok, que son el Z, el Millennial y el Boomer, y cómo se comportan con el jefe en corporaciones, me dan la vida. O sea, me gustan tanto y me identifico tanto con el Millennial. Le agradezco que el Centennial no se comporte así. Claro, no, sí, no van a salvar. Lo que me gusta es como valorar también esos cambios súper positivos que yo como millennial veo en las nuevas generaciones. Totalmente. Por ejemplo, el cambio entre... ¿no veis como muchos cambios en la relación entre mujeres? Muchísimo, muchísimo. O sea, ahora mismo todas somos hermanas. Claro. Me encanta, tío, me encanta. Sí, hay muchísima más muchísimo más apoyo. O sea, yo creo que en mi generación, al menos se nos educaba todavía, a mi madre más, pero todavía se nos educaba mucho en la competencia. Sí. Entre mujeres, el ligarte, lo único que importa era ligarte al chico más guapo del cole. Yo lo vi primero. y tía, y yo creo que estaba muy presente el síndrome de pitufina, que ahora no tanto. Que era ¿qué esto, es eso? El rollo de solo puede quedar una. Si os dais cuenta, por ejemplo, pitufina en los pitufos era una sola categoría, ¿no? Como que de hombres podía haber un montón. Entonces está el triste, el gruñón, el alegre, el abuelo, el pequeño, el tal, pero mujer hay una, es como una categoría en sí misma, ¿no? La mitad de la población. Vale. Entonces, en los puestos de trabajo es como, vale, sí, está difícil, pero si hay una jefa será una, no va a ser un equipo de mujeres en el equipo de dirección, no va a ser un montón de presentadoras o de guionistas en televisión, es como, puede quedar una. Entonces, claro, eso te da la sensación de que tus compañeras son tus rivales. Ya, claro. Solo puede quedar una, no vamos a ir juntas de la mano a conseguir el mismo objetivo, ¿no? Claro. Qué lista eres. No lo había escuchado. Sí, no, me pitufina, me gusta. Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Sí. Yo creo que ahora ya no pasa tanto. Yo creo que no, que hay mucha más, pues eso, como mucha más amistad, como mucha más hermandad, mucho más apoyo. Sí. Y también valorar las amistades, ¿no? Que lo hemos comentado alguna vez, pero sí. Valorar las amistades entre chicas. Totalmente. Que eso antes no sé. Mi grupo es solo de chicas. Tía, ¿sí? Y grupo. Es que, por ejemplo, Leticia Dolera, en su libro Morder la Manzana, hablaba del concepto de que nosotras hacíamos amistades en la infancia igual que las relaciones románticas. Que tenías una mejor amiga... ¿Ah? Y era una, ¿sabes? Es verdad. Los chicos tenían un grupo de amigos, pero nosotras teníamos una mejor amiga. Si entraba otra en la ecuación, nos poníamos celosas porque nos podía quitar a nuestra mejor amiga, ¿sabes? Es verdad. Claro. Entonces, el concepto de ahora tener un grupo me parece revolucionario. Es maravilloso. Es verdad, y cada vez más, yo creo. Sí. Sí, oye, hay otro cambio que yo veo, que es la relación con el cuerpo. O sea, como que se lleva mucho ahora la idea de... es que no voy a decir body positive, pero sí un poco como que importe menos el físico, ¿no? O importe menos gustar. No sé si lo podría decir. La validación masculina. La validación masculina. Sí que luchan mucho por eso, pero si te soy sincera, yo creo que sigue siendo todo igual, ¿no? De feo. Porque ahora, por ejemplo, está volviendo la moda de ser esquelética de los 2000. ¿En serio? Sí. Yo no me he enterado, menos mal. Claro. Es que es verdad, es que te lo juro, hay de cosas que no me entero y lo agradezco. No, ¿en serio está volviendo? Está volviendo, tía. Y me parece espantoso. O sea, por favor, que quite. O sea, me encantaba la moda de curvas. Claro. De cuerpo normal. Sí. Soy una persona y no una niña de 2 años, ¿sabes? Y tengo curvas como una. Claro. Mujer. Eso yo lo sufrí cuando yo tenía, pues eso, 10, 12 claro. años, las Spice Girls. Ya, Cristina todo, Aguilera todo. De ese momento, que eran, pues eso, personas muy, muy delgadas. Y en el momento no lo percibíamos como tal. Tú ahora las ves y dices, ostras, aquí hay un problemita. Horrible, claro. La Paris Hilton en aquellas épocas parecía, qué pobre, qué horror. Es verdad, es verdad, es verdad. Qué horror, aunque sea un poquito lela la pobre, pero es que la camiseta esta, aquella típica, yo... Yo con eso... ¿Qué pones? Sí, la camiseta de Stop Being Poor. ¡Ah! No, Stop Being Poor, sí. Es verdad. Es que... Deja de ser pobre, ¿no? Sí, ella, que, desde su... Es que, desde su icónica. Es que es una teniendo persona, chaletitos para sus perritos. Y alquilando vientres, claro, para ella no parir. Ah, ¿también? ¿También? Sí. Ah, de verdad. ¿Ves que no sí, sabía que sabía su masa. Claro, por supuesto. Hombre, ¿cómo hombre, no? Hombre, a ver, claro. ¿Cómo claro, no? No sabía que tenía...
Es que, claro, no quiero decir hijos, pero claro, si ya los has comprado, ya están a tu nombre. Pero claro, sí, obviamente si los tenía esta persona no iba a gestarlos, claro. Claro. Qué horror, no horror, sabía, sí. No sabía que sí, era sí, de... sí. Bueno, cositas. Bueno, pero voy cambiando de tema. Vamos a dejar eso atrás. Vamos a dejar de meternos con Paris Hilton. Claro, ¿qué agradecéis? Bueno, Paula y yo ya podemos hablar como de una experiencia, ¿no? Ya llevando 5 años en los 30, pero ¿tú qué agradeces, Belén, de estar ya llegando a los 30? O sea, ¿qué cambios ves desde tus 18 a tus 25 de ahora? A los 30 no agradezco nada, ¿eh? Hombre, pero encima... Yo voy a cumplir 25 ya para siempre. Yo 25 es mi tope. Voy a tener 25 siempre, para ¿no? Siempre. Ahí te quedas. Me da igual. Sí, pero... Pero el cambio de mis 18... la madurez, imagino, de primeras. La experiencia en el amor. Oh, vale. Que no tenía ni idea yo de por dónde me daba el aire. O sea, yo me enamoraba y no me respetaba a mí, no respetaba... Entonces... y que estoy más guapa. Chica, ¿vos estás sincera? Claro que sí. Yo creo que siempre, bueno, no sé, yo me siento siempre más guapa. No sé. Tía, yo veo fotos y ya no. Son épocas, Paula son épocas. Ya no. Yo veo fotos y digo, wow. Además, siempre he llevado el mismo pelo. Nunca no he hecho ningún cambio en realidad, o sea, siempre he tenido la misma, este trozo, bueno, siempre es el un pelazo, mismo amiga, un pelazo, pues sí, un pelazo. Gracias, pero, claro. Pero ahora veo como que sí que hay diferencias, o sea, la cara es la misma, como que, hombre, salen cositas, claro, pero hay como un brillito especial que digo, ay, fíjate, está más mona. Pues eso hace cuánto, porque las mujeres hacemos mucho eso de ver una foto de hace un año y decir, qué guapa estaba y qué poco lo valoré y no sé qué. Tía, eso es verdad. ¿Sabes lo que me pasó? Que se me rompió el móvil y entonces me pasé otra vez a iPhone. Y entonces, como yo tuve uno en su momento, se me restauró la copia de seguridad de 2006. Y claro, viste toda la mierda. Y vi todas las fotos de 2000. No, tenías? No, perdón, 2016. Claro, ah, no, vale, 2016. ¿Qué edad tenías ahí en 2016? De 26. 26, 27. Y sí, he notado diferencias. Claro. Uh-huh. Igual, pero hay más, más dulce y mona. Bueno, sí. A ver, ha llovido. Ha llovido. Claro, pasa. Tienes que aceptar cosas. No puedo, decir que me vea más guapa ahora. Ahora, bueno, que tampoco, que es que tengo muchas virtudes. Guapa, es guapísima. Y va partiendo de esta base y tampoco pasa nada. Vale, o sea que en el amor, por ejemplo, agradecemos crecer. Es que no puedo con ella. Es que es maravillosa, siempre lo digo. Sí. Vale, pero en el amor sí agradecemos haber crecido, sí, ¿no? Totalmente. En la madurez. Vale, en el tema fiestas, ¿cómo os sentís ahora versus antes? Pues no sé qué decirte porque he venido durmiendo hora y media, nada más. Por la zarraza que me pegué, hora y media tengo en el cuerpo. ¿Hora y media? Nada más. ¿Y cómo estás así de despierta? Porque me he tomado 2 cafés, tengo ahí una energética. Muy bien lo de no decir marcas. Y me he puesto 8 kilos de corrector. Por eso me ves tú esta coaza y porque me ves con buenos ojos. Entonces, en fiesta yo creía que estaba aguantando cada vez menos, pero yo creo que es el momento de tu vida, no es la edad, es la época, es cómo estás tú de ánimos, es el todo. Claro, o sea, depende un poco, yo sí. Sí, que la edad no creo que sea para tanto, sino las ganas. Sí. Yo creo que la situación, es verdad. Yo me he pagado más fiestas entre mis 29, en mis 29, yo creo, que a lo mejor en mis 23. Tía, los trozos de soltería, yo creo. Eso es. En cuanto, Dios. Claro, en cuanto no te... Quemas la discoteca, ¿eh? O sea, es como... Tío, pero tienes más motivación, ¿no? Para salir. Hombre, claro. Y luego cuando las amigas echan pareja, yo haría también un funeral, tío. Yo guardo luto, ¿eh? Nena. O sea, yo me encanta, ¿eh? Me encanta porque tengo ahora 2 de la cuadrilla que están enamoradísimas y con buenos chavales, pues digo... En vez de venir que van a salir menos. Claro, o este finde que se va a ver al novio. ¡No! Es que... Finde de chicas. ¡Prioridades! Oye, hay una cosa que mencionas en uno de los vídeos que hiciste con tu hermana, que son los... ¿escuchas podcast de True Crime? Me encanta. Es que yo también... ¿Pero eso tú crees que es por la edad? No, eso es por la moda, que ahora todo el mundo los escucha. Bueno, no lo sé. No, sí que es verdad que se ha puesto de moda, pero yo antes limpiaba con música y bailando por la casa y no sé qué, y ahora estoy fregando mientras escucho y le acuchilló y le metieron no sé cuántos palos por el ojo. Así, y yo mientras frego. Entonces es como, antes igual estaba bailando y ahora estoy ahí pensando en si la habrán encarcelado, ¿no? Sí, a mí la parte de investigación es la que más me gusta. A veces me siento un poco como mala persona, ¿no? Porque digo, vale, yo estoy aquí como entreteniéndome,
Con la desgracia ajena. Con la desgracia ajena y desgracia real. O sea, como me ha pasado con La Sociedad de la Nieve, que yo no sé si lo habéis visto. Estoy obsesionada. Yo no lo he visto todavía. Vi la primera, o sea, vi Viven. Sí, pero esta ni no comparación, ¿no? Nena, ni comparación. O sea, es que, sí. Es que estoy tan obsesionada, tienes que verla. Sí, claro, pero mejor, y, venga, y es un accidente real. Entonces yo cuando... De uruguayo. Y, ¡ay, uruguayo, es verdad! Sí. Usted, es verdad. Claro, ahí se ha sentido más sí, intenso. Mi abuelo tiene el... Bueno, tenía, perdón, el libro en Uruguay. Claro. Voy a ir ahora en nada a Uruguay, mi viaje, y me lo voy a traer. ¡Ay, qué guay! A mí me gustaría hasta leérmelo, de verdad. O sea, sí, me ha interesado mucho y pienso, joder, me siento mal porque es un accidente real, ¿no? Hay gente que lo pasó realmente mal, gente que murió. Y usted ahí como... Cuéntamelo todo sobre eso. Les estás dando dinero a los, tía, a los supervivientes. Y mostrar interés. A mí lo que más me gusta es el cine documental. Entonces, sí, claro, por esa regla de tres, a mí solamente pues me... te va a gustar. Claro, a mí todo lo que me interesa es algo que haya pasado, ¿no? De lo que se pueda aprender, como que las historias reales son las que más molan. Entonces, como de la ficción no disfruto especialmente. Entonces, pues entonces la película te va a encantar. Y también le haces como un poco de honor a esa gente, porque antes de ver la película igual no te sabías los nombres ni las edades. Eso es verdad. Y ahora dices, mira, pobrecillo, mira, pues yo qué sé. Y lo valoras y eso dices, es, wow. Eso es, y es que tenían mi edad. Es verdad, tenía 25. 24, coño, no lo había visto así, 20, es verdad, 24. Claro. Y es que yo lo veía, tía, es que tienes que verla, es que estoy obsesionada. No te voy a hacer spoiler, pero tienes que verla. Yo todo el rato con la piel de gallina, ¿eh? Qué bueno. Todo el rato. Antes de que abandonemos esto, sí. ¿Sabéis que el true crime sobre todo lo ven mujeres? ¿Y por qué? Somos las que más lo vemos. No, yo creo que lo vi, por qué. Creo que lo vi en otro podcast y no recuerdo ahora quién fue para citar. A lo mejor que fuera Mimi, no lo sé. La movida es que, por lo visto, las mujeres somos como el mayor público de consumidoras de true crime. Vale. Y al parecer debe ser que es porque nosotras como que... cogemos ideas. Sí, pero para no ser víctimas, tía. En plan de, como para... Porque estamos alerta. ¿En serio? Sí. Eso me ha pasado. Duro. Qué sí. Duro. Mm. Qué duro. Pero claro. Oye, pero ocio que nos metemos para el cuerpo, sí, y cuidadito luego, con nosotras, claro, que sabemos mucho. Claro, pero luego yo voy ya paseando al perro por la noche, voy escuchando mi true crime de turno y es que voy un poco, o sea, hombre, en la alerta, ¿no? Y no, por la noche te pones un poquito de One Direction o algo de eso. Sí, pero yo qué sé, que voy paseando por... antiguo. Es que... Dale. Pero sí es verdad que me ha pasado de ir un poco preocupada diciendo, uy... Vas con los cascos, entonces tampoco vas escuchándolo todo bien. Claro. Entonces, bueno. Claro, pero te lo vas haciendo a posta. Te pones solamente un casco y no el otro porque encima vas alerta porque es de noche y vas sola. Sí. De estos true crimes también vas aprendiendo a ver de quién te puedes fiar. Repasas dentro de un diálogo interno de, bueno, pero siempre los asesinatos se cometen con gente que te conocía y gente del círculo en mayor estadística, así que eso yo es no verdad. Tengo enemigos. O sea, todo eso son las cosas que hacemos las mujeres. Voy con el pelo suelto mejor porque si llevo una coleta me van a agarrar de la coleta, va a ser peor. Total. Todo esto es como sí. Información que recolectamos, no para hacer... Claro, nosotras, mi grupo de amigas empezamos a escucharlo y ya, por ejemplo, nos avisábamos todo el rato. Ah, claro. Si vamos a cualquier sitio. Claro. O sea, al menos para que alguien sepa dónde estás. No es para coger ideas de agresoras, es para coger ideas de no ser víctima. Yo vi hace poco uno de una chica que la secuestraron y le hicieron de todo, un señor asqueroso, y la tía, como veía que no iba a poder salir de ahí... Empezó a escucharle y a hacerle ver como que ella también quería con él y no sé qué, y le bajó muchísimo la guardia y escapó. Y escapó. Sí, si sí, eso es lo que te queda, es que lo que sea. Sí, sí, que obviamente. Bueno, yo hay un tema que este año me ha pasado que tengo dos bodas. Cuando vas creciendo, de repente las qué bodas envidia. Aumentan su tamaño. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tú? Tengo tantas ganas de que se case a alguien. ¿De verdad? ¿No has tenido ninguna boda todavía? Una. Ninguna, tía. Pero ya llegará. ¿Y tienes ganas? Va a llegar ese muchísimas. ¿Sí? Wow, pues tengo muchísimas ganas de que me inviten a bodas. Todo el mundo me dice que no, que es un pastizal, que no sé qué. Invítame a una boda. Claro, y es que estoy en ese momento en el que ya todo el mundo se empieza a casar y a tener hijos. Ese momento luego llega. También quiero ser... ¿Serio? No, pero no ser madre, ¿eh? Madre no, hasta luego. Quiero ser tía. Tía, vale, yo decía vale. Eso. ¿Y qué pasa? No sé, ¿no tienes amigas con hijos? ¿Yo? Sí. Sí. Pero un poco lejanas, porque un te poco lo has lejanas, pensado, por sí. Eso no sabéis de lo que... Es verdad, ¿por qué? Tía, estás hasta el coño. Tía, ya no tienes amigas. No quiero que mis amigas con hijos se sientan identificadas ante estéis, pero claro, lo que sucede es como que su vida cambia tan radicalmente que es muy difícil conciliar como también... Como amiga. Sí, yeah. Es muy difícil conciliar como la vida de una mujer que es madre con una que no, porque de repente ya no hay puntos de interés. O sea, y realmente como que si viviéramos en comunidad y la estructura de las ciudades fuera distinta... Pero
los horarios y el todo y los espacios hacen imposible la convivencia. No puedes quedar a tomarte un café o una cerveza o un tal porque el espacio no permite que sea como un sitio en el que se pueda estar con niños. Y o sea, la logística se complica a un nivel que las amigas de forma inexorable, o sea, se van distanciando un poquito. Claro, hombre, sí, o desapareciendo. Claro. Eso está claro, es sí, verdad. Eso está claro, pero no me vas a quitar la ilusión de querer ser tía. Potitos y zapatitos y todo. A ver, mi sobrino, tenerlo una hora. Te digo una cosa, yo soy y estar todo el día en su casa metida y ya está, si es la única solución. Hombre, y a mí me gusta mucho pensar que soy la mejor tita del mundo, ¿eh? O sea, claro, esto os lo digo, pero que a mí cada vez que se anuncia un embarazo es como, mierda, otra que se va. Pero... Claro. Pero sí que yo creo que yo soy una tita de puta madre. Tía, pues claro. El 28 de diciembre, yo es que soy una más poco espabilada, me hizo una amiga que ha venido ahora, que se ha marchado, me hizo una broma muy graciosa de que estaba embarazada. Estar en TikTok, sí. Porque, ¿vale? Porque claro, mi reacción fue al principio, vale, a ver, estamos en una edad en las que O me alegro, te doy el pésame, eso es. No, entonces claro. Yo primero me quedé así, le cogí la mano y digo, ¿cómo estás? Me dijo, nerviosa. Yo, ¿qué vas a hacer? Me dice, tenerlo. Ay, por favor. Yo en mi cabeza ya tenía el carrito. Ya eras tía. Yo ya era tía. Y la desgraciada, luego, me vio tan emocionada. Broma. Me vio tan emocionada que se sintió todo mal. O sea, en el vídeo se ve que mira la cámara siempre. Luego me dijo, no, es broma. Me enfadé un montón. Bueno, normal. Te habían dado toda la ilusión mogollón del mundo. Sí. Yo estaba ilusionadísima. Y era 28 de diciembre justo. Claro, pues, o sea, lo hizo aposta. Sí, claro. Pero es que yo me entero. Yo tampoco. Yo me lo hubiese creído también. Es que totalmente. Claro. A mí si me lo dices con convicción, me dices que acabas de ver un ovni y yo, en serio. Y es que el que sea ese día, yo el Día de los Inocentes me lo creo todo también. Nunca caigo en que es ese día. Pero es que, además, desde que la prensa te dedica también a hacer noticias que son mentira, como por la broma, a mí ya... Yo me colaba así. Yo me como todas. Ese día no te creas nada, ya está. No. Es normal. Yo ya, de verdad, no me cuelan ninguna ese día. El resto del año, todas. Bueno, si mi amiga me dice que está embarazada, me lo voy a creer sí o sí. No, claro, voy a pensar es que yo que sabía mentira, que era 28 claro. de diciembre, pero me lo dijo con... Tu amiga bien, la es diferente, claro. Qué más mala. Yo el concepto de broma, del mentir, es que no lo entiendo, tía. Yo me lo creo todo. O sea, es como, no sé, ¿por qué va a ser mentira? ¿Dónde está la gracia? Mentirme, yo que no la veo, tía. Oye, si tuvierais ahora un retraso en la menstruación, ¿cómo os lo tomáis? Versus cómo os lo tomaríais muy mal, ¿no? Fatal. O sea, drama. Dios. Yo lo estoy todo el rato mirando en la aplicación. ¿No? Sí. Hay una frase que dices en uno de tus vídeos que es... un retraso en la menstruación me lo tomo como un embarazo adolescente. No, sí, eso es. Sí, claro, cuando una amiga me viene con eso es lo que te estaba diciendo, ¿sabes? Que no sé si alegrarme o no. Y mi hermana ahora viene y me dice que está embarazada, que tiene casi 30 años, y yo aún así le digo, tía, no pasa nada, yo te acompaño. En plan, como si tuviera 16 años, ¿sabes? Y... vamos a salir adelante. Algo así. ¿Y tú, Ro? Yo... no lo sé, no me asustaría tanto como me hubiese asustado con 25, ¿sabes? O sea, ahora mismo yo diría, voy a ver. O sea, sobre todo ahora mismo no sería aposta, ¿sabes? No sería queriendo y buscándolo. Entonces, si de repente me viene así por accidente, valoraría cosas, pero yo creo que sí que lo tendría. Sí. Es que me encantaría ver como un hijo con... oh, ¡buah, estoy diciendo esto! Y me está diciendo esto, estoy, ¿no? Estoy flipando, pero... se está desconociendo. ¿Quién es esta que está hablando? Pero que me Paula está ver... llorando por dentro. ¿En serio? ¿Otro más? ¿No quieres que tenga hijos? ¿Tienes algo que decir, perro? Me traeré a mi bebé al podcast y estaremos aquí grabando juntas. Bueno, no. ¿Ves? Es que se acabaría muchas cosas. Bueno, amigas con hijos, tenednos en cuenta también a las que no lo tenemos, porque claro, no, pero pues nosotras también. No, es que son ellas las que están en la mierda. Duro, claro, ellas están de duro. Claro. Te digo una cosa. Es que Paula es así. Son ellas las que están en la mierda. Claro, claro. Son desgraciadas. Es que nos toca flexibilizar porque, claro, porque son ellas las que están en la desgracia. Yo, tía, tengo un retraso y monto una religión. ¿Qué? Porque claro, es que como... explícalo. Pues que solamente tengo sexo con mujeres cis últimamente, así que serías el siguiente profeta, joder, tío. Joder, yo te creo. Vale, claro. La Virgen, claro. María. La Virgen Paula serías. ¿Te imaginas? Claro, tú no puedes.
Es imposible. Sería tan, o sea, sí, de verdad. Es la suerte, es la suerte. Al menos tú no me puedes hacer la broma, porque no me lo creerían nunca. ¿Verdad? Claro. Seguro que sí. Seguro que tú dices, bueno, se habrá acostado con alguno, digo yo. Claro, no, sí, claro, Paula. Sí, tú eres bi. Yo soy bi, o sea, podría pasar. Pero sí que es verdad que llevo yo un par de años que no ejerzo mucho la bisexualidad y sería el próximo profeta, profeta, el elegido. Virgen no te pega. Para nada. Empiezo a ver, Dios, todos los podcasts que has hecho y dices, ¡no! Ir explicando todo lo que tenga que ver con sexo y de repente virgen. No puede ser, Paula. Bueno, acabando con el tema, Belén, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Os estás haciendo redes? ¿Algo que quieras contarnos? He visto que quieres ir a la velada. ¿Eso es verdad? Muchísimas ganas, es mi sueño. ¿En serio? En algún momento quiero ser lo suficientemente famosa como para que Ibai diga, vamos a zurrarnos. Pero yo creo que podría ser perfecta. Tienes 1.100.000 seguidores, sí, en TikTok. Pero es una barbaridad y agradezco a cada uno de ellos, pero sí, al final en TikTok no es mucho. Vale. Es como... es que lo normal en TikTokers grandes que van a la velada igual tienen 7, 8 millones. Pero tía, claro, yo es que eso no lo entiendo, las cifras de TikTok. ¿Tú puedes ver de dónde son? Y esas cosas solo se puede leer. ¿Las insights? Hombre, claro. Sí, claro, sí, los sí, países sí, sí, y todo. ¿Y es porque son de todo el mundo? ¿O? Sí, claro. Yo tengo mucho argentino. Ah. Sí. Bueno, lo primero es España, pero luego creo que es Argentina, México. A lo mejor puedo también yo mirar insights en TikTok, pero nunca hombre, me he metido claro, a mirarlo. Pues, hombre, pues claro, porque no tengo seguidores. Igual que en Instagram, igual. Ah, mira. Claro, claro. Que es que no lo entendías, como, ¿por qué tanta gente en TikTok? Claro, hombre, es que millennial ella. Instagram también es internacional. Claro, pero ¿todo? Que TikTok se usa muchísimo más en la generación más joven. O sea, los Z yo creo que son más de TikTok que de Instagram. Sí. Digamos que Instagram amiga, aunque duela, se está convirtiendo en Facebook. Ya, tía, es que es fuerte. Y TikTok es el nuevo Instagram. Ahora entonces... que tengo yo 0 personas en TikTok y algunas personas en Instagram... No pasa nada, yo también tengo muchísimas menos en TikTok, pero bueno, porque hay cosas que yo tenía cambian. Muchos amigos en Twenty, así que no te preocupes. Claro, pero Twenty como que tuvo su final. Sí. Pero claro, Facebook, por ejemplo, no ha tenido su final, pero es usado por una generación anterior a la nuestra. Yo no sé cómo funciona Facebook. Mi madre me viene a preguntarme cosas y yo, mamá, no sé qué es. Yo tampoco. Jamás he usado Facebook. Yo me lío, pero la generación de mis padres o tíos sí que usan Facebook. Ay, tía. Cambios, no pasa nada. Bueno, pues yo espero verte en la velada. Es que yo estoy yendo a boxeo y entonces me gusta. O sea, en plan, digo, qué guay, ojalá fuera sí, ella sí, la es velada. Es maravilloso, tío. Es que me parece, no sé, fui este año, no, el año pasado, perdón, y dije, ay, Dios mío, qué maravilla, me encantó. Yo apoyo la emoción, pues sí, yo estaré ahí así, ahí. Tú me apoyas con Quevedo, sí, me apoyas con la velada. Es que yo te apoyo mejor con todo. Amiga. Es la mejor amiga. Bueno, pues vamos pasando al consultorio contento. Pues venga, nos vamos para el consultorio contento. ¿Qué es este consultorio en el que nos mandáis vuestras dudas en audio y aquí las resolvemos? Nos la tenéis que mandar al WhatsApp del consultorio, que es el +34 722 436960. Así que vamos allá con la que nos han mandado hoy. Hola. Desde hace un tiempo que he identificado que tengo algún grado de vaginismo, me parece que ese sería el concepto, y me he dado cuenta hablando con amigas que, bueno, están viviendo con alguna sintomatología parecida, como por ejemplo que sienten dolor cuando, por ejemplo, practican la penetración con una persona con pene. Entonces, me gustaría saber cuáles pueden ser sus causas y también cómo se puede trabajar. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones? Muchas gracias. Pues muchas gracias por mandarnos tu duda al consultorio. Muchas y vamos gracias a ver. Esto del vaginismo es un tema un poco extenso, entonces, claro, yo creo que es importante comentarlo porque además afecta a muchísimas mujeres, pero claro, a ver cómo lo hago para no extenderme mucho. Por un lado, ¿qué es el vaginismo? Vaginismo es una contracción involuntaria de los músculos de la vagina. Entonces, cuando pensamos en los músculos de la vagina, esto es como el suelo pélvico, que es como si hiciéramos así con los dedos y nos sentáramos encima, ¿no? Vale. Que digamos que, para los que lo estáis viendo en cámara, digamos, imagínate que esto es como la entrada de la vagina y la entrada del ano, y tú puedes como contraer y cerrarlo y abrirlo, ¿no? Vale, vale. Entonces,
¿qué ocurre con lo que es una contracción involuntaria? Yo muchas veces lo comparo con el cagar, ¿vale? Uh-huh. Tú puedes estar teniendo muchas ganas de ir al baño y tú quieres cagar y tú te estás cagando, pero luego tú vas a un baño y de repente pues no sale, pues no puedes, porque tú tienes un control, pero un poco relativo, ¿sabes? Claro. Hay un trozo del recto que controlas y otro que no. Uh-huh. O de repente no hay pestillo, el sitio no es especialmente seguro, te están oyendo. Y oye, que tú quieres, porque tú quieres, porque tú te estás cagando y tú necesitas y te tienes que ir ya. Pero no puedes. Pues con la vagina pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tienes control sobre ella, pero hay un trocito en el que no. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mujeres que tienen un vaginismo como más severo y no pueden utilizar tampones, no se pueden meter nada. Otras que un tampón sí, pero una copa menstrual ya es ir muy lejos. Hostia, otras que, bueno, una copa menstrual sí, pero un pene ya no. Entonces, vale. ¿Esto por qué pasa? Tenemos, ponte que hay causas físicas, ¿vale? Normalmente las cosas que son causas físicas son más como el dolor, la dispareunia, que viene siendo, pues eso, que tienes, como vimos con la hiperactina, como endometriosis, y tienes adenomas que te están doliendo como ya una vez está siendo penetrada por dentro. Uh-huh. Hay un músculo que es el elevador del ano también, que lo puedes tener contracturado y que eso, tal. Otras personas que tienen también como el útero en reversión, entonces tienen como la vagina como apuntando para otro lado. Hostia, eso no lo sabía. Vulvodinia, infecciones como la clamidia o tal. O sea, puede haber causas físicas, pero sí que es verdad que no es tanto el vaginismo de que no puedes meterte nada, sino que te duele que meterte. Te duele. Pero claro, conocer la diferencia dentro de ti es complicado. Sencillamente a ti te está doliendo ser penetrada. Entonces, como bueno, pues recomendación, ir a la ginecóloga, le preguntamos, y si no, existen las fisios de suelo pélvico. Y entonces, vale, a lo mejor con la musculatura es algo que podamos trabajar. Luego también las causas psicológicas, que tengas como un trauma, como que el cuerpo se protege, o a lo mejor ni siquiera hace falta que tengas un trauma, es como con haber tenido como alguna medio experiencia que no te haya gustado, lo que sea, es que es el mismo coño el que hace. Es como, y aquí no. Claro. Entonces, y bueno, incluso también he escuchado en algunos sitios que incluso la depresión, la ansiedad o cosas que no tengan absolutamente nada que ver con la sexualidad también pueden afectar. Pues que es normal. Claro. Entonces, claro, para esto, pues ir a la psicóloga. Y luego también hay otra cosa que es la que yo creo que está más extendida, porque esto he visto, depende de dónde mires, te sale una estadística u otra. Hoy lo he mirado, vale, y he encontrado que se estima que el 12% de las mujeres lo padecen. Vale. Poco me parece, te digo. O sea, a mí me parece que son más, que esto es muy, 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 muy común. Y entonces, yo lo defiendo, como muchas de las cosas que yo hago, que soy sexóloga, pero soy pedagoga y estas cosas, y yo creo que esto tiene mucha cosa social. No me parece casualidad que le pase a tantas mujeres, ¿no? Entonces, causas sociales, que yo creo que es lo más común. Por un lado, el desconocimiento de nuestra anatomía interna. Es difícil visualizar cómo son los músculos de suelo pélvico, ¿sabes? Es como, sí, sabemos que están, nos suena el rollo Kegel. Y que tampoco nos lo enseñan. Claro, ahora ya igual se empieza, pero antes. Pero tenemos nuestras duditas de cómo funciona el rollo, ¿no? Tenemos dudas de cómo es la vagina por dentro. De repente, eso es cuando somos adolescentes, sobre todo, es como un mundo. Piensas que si te queda un tampón dentro, jamás lo vas a poder sacar. No sabes cuánto hay cuánto te mide. O pues cosas así, ¿no? Pues para vuestra info, en plan de, son unos 10 centímetros, porque cuando nos ponemos cachondas el útero se eleva y se hace como más grande. Ah, ¿sabes? Entonces, vale. Por eso también un pene medio anda como en los 12 centímetros. Es que mide lo mismo, pero es que es poco, ¿sabes? Claro. Entonces, pero bueno, y es flexible y todo esto, ¿no? Entonces, creo que la falta de educación sexual y de conocimiento pues nos hace pensar que eso es como un pozo ahí y que hay ahí como totalmente miedito, ¿no? Totalmente. Claro. Luego todas estas cosas como que sí, con el himen, con el tal. Luego todo el peso cultural y social que tiene la vagina, ¿sabes? De cómo nos puede cambiar de categoría, ser penetradas como de virgen a no virgen. Totalmente. A nivel religioso, es como hay 40 cosas, hay mucha presión con nosotras con ser penetradas. Y luego además el peso que se le pone como fuente única de placer cuando no lo es. ¿No? Entonces, parece que haga falta ser penetrada para complacer a la pareja, para estar como completa sexualmente o para poder disfrutar del sexo de forma plena, que se hablaba de relaciones plenas, ¿no? Entonces, es tiene verdad, claro, un peso social y cultural de ser penetrada, que es normal que tengamos muchísima presión y que sea como, uy, yo aquí no, ¿sabes? Claro. Y que el propio cuerpo diga, quítame. Ya está, yo no quiero saber esto. Claro. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Claro, yo creo que aquí hay un problema social. Entonces, vale. ¿Que las cosas son psicológicas? Pues ir a terapia. Uh-huh. Que si podemos buscar una psicóloga que además sepa de sexualidad y que sea feminista y tal, pues de puta madre, porque así va a entender un poco también como el contexto y tal.
que son médicas, pues primero vamos a ir a los médicos y lo descartamos. Ahora, que el que son sociales, que creo que va a haber muchas allá afuera que están ahí, pues yo lo que os recomiendo, busquemos muchas imágenes de la anatomía interna, visualicemos realmente cómo es nuestra anatomía por dentro, veamos cómo es, por ejemplo, el cuello del útero, que es el tope, que de ahí no pasa nada, o sea, es como que no puede entrar nada al útero. Vemos cómo es el útero hinchado con la regla, lo comparamos con cómo son las frutas, ¿no? De cómo se pone de grande la menstruación, cómo se descomprime después, visualizar, cuando pensamos que nos está doliendo con la regla, y nos creemos que es gigante, y no lo es tanto, y si podemos visualizarlo como más pequeñito, o cuando pensamos, ay, me duelen los riñones están aquí arriba, no están aquí, en plan de, seguramente sean los ovarios. Claro. Claro, tomar conciencia, ¿sabes? Estás dejando loca. Claro, tomar conciencia de cómo es por dentro. Es que la información es poder. ¿Está lista? ¿Cómo os digo? El tema de las raíces internas del clítoris, en plan de visualizar nuestra corporalidad por dentro y conocerla fuerte, claro, nos va a hacer que tengamos eso y tener una mirada científica, ¿sabes? En plan de que no lo veamos como un... el ahí abajo y que sea como una vorágine como que nos ha venido a tocar. Como algo lejano, ¿no? O que da hasta miedo. Yo qué sé, yo también hasta hace no mucho escuché que había muy poca gente que se ponía un espejo para verse. Te iba a decir ahora mismo. Claro, claro, para verse la vulva. Hay cierta edad en la que lo hacemos todas, ¿no? Claro, bueno, pero cuando eres pequeña es como eso. Es sí, como sí, una... O sea, imagínate tener un cuerpo y no saber absolutamente nada de qué tengo ahí. Totalmente. Entonces, claro, hasta que no quitamos esa barrera que, claro, yo creo que poco a poco se va quitando. Claro. Pues es que el autoconocimiento... Es el autoconocimiento, es poder. Es pues poder. Entonces, mirar mucho, en plan, con mirada científica, igual que miraríais de un estómago, de intestinos o de los riñones, cómo es la anatomía interna por dentro. Luego, una vez que la tenéis ya con mirada científica bien vista, a hurgarse, explorarse. Es muy difícil que vayas a conseguir introducirte una cosa ajena o con otra persona adelante, si no has conseguido tú. Y luego, lo que yo creo que también es importante, ¿para qué queremos ser penetradas? Es como... ojo, cuidado, podemos sobrevivir sin penetración, ¿eh? No pasa nada. Claro. Y nos podemos masturbar por aquí fuera, en plan de por el clítoris, está todo bien. Entonces, si lo que tenemos es como una presión externa muy fuerte por ser penetradas, es normal que esa propia presión haga que no vayamos a poder ser penetradas. Claro. Entonces, una vez que podamos superar que sea una cosa tan importante que ya no lo sea, ya le estamos eliminando la presión y quizás ahí podamos empezar. Entonces... a masturbarse mucho, a orgasmar otras maneras, que queremos penetración, también tenemos el ano, en plan de prueba, el clítoris a tope, sexo anal a tope, 40.000 cosas, y pensar que, y hurgarte la vagina, que te puedes meter lo que te dé la gana, tú lo enfundas en un condón y te lo puedes meter, eso no, lo no digas, pasa Paula, nada. Eso no, tía, lo digas. Pero mejor usar cosas es que estén pensadas para eso. Morir, sí, ¿no? Claro, claro. Pero la cosa es como que hay que quitarle... hay que quitarle el miedo. Claro, tiene tope. Sí. Tiene tope, la vagina tiene tope, es como esto, vas a poder sacarte lo que te metas, no pasa nada, no se va a tragar absolutamente nada, no te va a pasar nada. En el ano no, en el ano se va al intestino, en plan, ahí no puedes meter nada, ¿vale? Está bien plan, saberlo, está bien saberlo, tope. No vaya a ser. Pero con la vagina no pasa nada, en plan de, y no vas a generar como ningún daño, usa lubricante a tope, en plan de, explórate mucho, no pasa nada, no va a quedar, nadie lo va a saber, en plan... o sea, dale a tope. Cuanta, ¿vale?, menos presión pongamos ahí, mejor. Mejor. Entonces, elimina la presión, orgasma de otras maneras. Piensa que si lo estás haciendo por complacer a otro, en plan, después es mejor no hacerlo. Y luego, ya como dato, yo el tema de los dilatadores, a mí no me parece que el que funcionen especialmente, solamente como para mujeres trans que se han operado, porque es como, ¿vale?, una cosa del postoperatorio para, claro, que cicatrice como agrandando. Y luego hay algunas soluciones médicas que consisten como en anestesiar la zona. ¿Vale? ¿Vale? Pero yo... de nuevo, considero que si estás haciendo eso, seguramente sea como para complacer como a tu pareja, para que si no, como no que ser penetrada nada, anestesiada, no le veo mucho el punto. ¿No, claro, sienten nada? O sea, si te la... claro. ¿Entonces para qué? Anestesia, para que no te duela. Ya, claro. Y que es doloroso. Yo he hecho eso mero, ya está. Claro. Claro. Entonces es como que yo eso, pues no es algo que aconseje aquí. Yo lo que aconsejo es lo que os he contado. Espero que os sirva. ¡Olé! Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Bueno, me ha parecido, es que increíble. O sea, lista, y además que no penséis que es algo, que es una duda individual, que nos habéis escrito bastante sobre este tema. Yo tengo una amiga muy cercana que, sí, cuando empezamos pues el tema sexual, estaba súper rayada, estuvo 2 años pensando que tenía vaginismo. Claro. Y simplemente era pues los nervios, básicamente. Que no, claro, no llegaba a tener complicidad y tal para poder...
pero estaba segurísima ella de que tenía vaginismo. Claro, y es que el cuerpo es sabio, tía. Es que es eso, es como... realmente no, seguramente no sería un espacio seguro o no... yo qué sé, mande, si el cuerpo dice no, pues le por algo será. Le pasaron cosas, básicamente. Claro. Yo creo que eso, hasta que no lo sano mentalmente. Pero sí, está súper guay que hables de esto, tía. Y verbalizarlo también ayuda mucho. Sí. Así que habladlo. O sea, sí, y sabed que son, que sois muchas, pero muchas, muchas, muchas. O sea, en el mundo lésbico, por ejemplo, también hay muchísimas. Que os sorprendería. Sí, es muy común que haya muchas mujeres que no les apetezca como que les metan nada por la vagina. Y se vive bien y feliz. No pasa nada. No necesitas ser penetrada. Exacto. Este es nuestro mensaje. Desde nos tienen contentas. Maravilloso, me encanta. Bueno, pues Paula, muchísimas gracias. Mandadnos vuestras dudas al WhatsApp de Paula, al consultorio contento. Y ya sabéis que os distorsionamos la voz si queréis, pero que si nos mandáis audios nos encanta, porque por así, oye, al menos os escuchamos vuestro problema. Y bueno, pues pasamos a la siguiente sección del programa, que es la ruleta de las preguntas. ¡Ala! Esa sección en la que invadimos tu privacidad sin ningún tipo de permiso. Belén está diciendo, mierda. ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¿Sí? ¡Ay, calla la boca! La verdad que me encanta esta ruleta, ¿eh? Ya. Ahí, ahora ya que vamos, porque vamos a llegar a la tercera, no, a la cuarta temporada, nos tenéis que ir diciendo ya nuevas preguntas, ¿vale? Sí, tenemos que seguir reciclando. Eso, porque tenemos que seguir como cambiándolas. Bueno, Belén, venga, dale la ruleta. Vamos a ver. Es que le doy súper lenta. ¿Qué te toca? ¿Quién ha escrito esto? La gente que nos ve. ¿Qué es lo más grande que te podrías meter en un orificio? ¿Qué es lo más grande que te podrías meter en un orificio? A ver. Claro, con la información que nos ha dicho Paula ahora, yo pensaba, has dicho que cualquier cosa. Tía, al menos por la elástica, vagina. Y el también. Culo también, ¿no? Sí, sí. Yo pero tanto. Igual de elástico. Hombre, el culo. Tía. Yo tengo un colega que me contó que hasta aquí le metieron el brazo. Sí, pues mira. Un puño el culo. Hasta aquí. Sí, te lo juro. Es que no lo sé. No he probado yo cosas extrañas. No, que es lo más grande que me puedo meter en un orificio. A ver, es te que... digo una cosa. Orificio también es la boca. ¡Ah, tengo la boca enorme! ¡Tengo la boca enorme! Hostia, es verdad. Sí, no lo voy a hacer, pero he comprobado que me cabe el puño. Bueno, pues muy bien, muy bien. Tienes que se te desencaje la mandíbula. Es que... ¿Pero con qué boca? ¿Tengo la boca enorme? No sé. Es que en Instagram y TikTok están todo el rato diciéndome que pues si muerdo una esquina hago un estanco. Que no sé qué, te lo juro. Pero a mí no me importa. A mí me parece preciosa. A mí me encanta que tener la boca grande. Claro que sí. Vámonos. Ala, venga, otra. ¿Qué es? Vale, dinos algo antimorbo para ti. Estas no ha salido nunca, ¿o no la recordaba yo? Esta es muy buena. Sí, me gusta. A ver, algo antimorbo para mí. Esto es muy complicado, ¿eh? Esta está difícil. Es que, no, de actitudes, pues no, porque no me iría hasta la cama si ya veo actitudes que lo no me gustan. Lo cortas antes, claro. Igual, no sé, así, porque me habéis pillado a bote pronto. Igual que no... Que no haga ruidos el muchacho. Ah. Que esté callado. Ah, vale. Porque vale. Hay muchos hombres que no gimen, tío. Y yo digo, ¿por qué? En plan, ¿qué cosa más aburrida? Tiesos así. Pues tienen que ser balorinas. A mí me encanta que los hombres... Pues me que verbalicen eso claro, es, el placer. Claro. Sí, sí, sí. ¿Es verdad parece que el gemir esté como reñido con la masculinidad tóxica? Sí, 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 hija. ¿Sí? Qué fuerte, es verdad. Yo, o sea, también. Ahora que lo has dicho, digo, también me bajaría bastante. Mollón. O sea, las ganas, ¿no? Estar sí. con alguien que no está. Yo aquel verano loco, después de lo de mi primer ex, me tiré a cada cazufre. Que ¿qué y esos tíos. Pero en plan. Todo con la cara así súper serio, sin hacer ruido. Yo digo, no pasa nada, chico, relájate. Te está gustando, disfruta. Exprésalo. Claro. Horrible. Eso es verdad. Es que tenéis que verbalizar el placer, igual que nosotras lo hacemos a veces incluso demasiado, ¿no? Como sí, esa sí. cosa de que tienes que gemir sí o sí, porque si no nos estás disfrutando. Pues al revés. O que incluso de autoírte te pone. ¿Sabes? Claro. Entonces, sí. Como que es gustoso. Es gustoso. Gustoso. Yo lo digo mucho gustoso. Venga, pues dale una más. Venga. Va. ¿Qué te toca? Mayor tiempo de sequía sexual.
Un mes. Muy bien. Un mes, wow. Desde que empecé, también he tenido muchas parejas largas, pero y cuando he estado soltera, sí, he disfrutado, por así decirlo, ¿no? Entonces, un mes. Señora, un mes. Disfrutona. Hombre, claro. Pues muy bien. Claro, me parece maravilloso. ¿Quieres dar una más o vamos a la última? Dale una más. Vamos a una más. ¿Te está gustando? Una más. Es que tengo tan poca vergüenza. ¿Era misma? Algo de lo que te avergonzabas, pero ya no. ¿Qué digo yo? Claro, sexualmente hablando, ¿no? Pelos, igual. Ah, tía. Pelos. ¿Es verdad? Pelos. ¿Mm? O sea, yo es que sí que me lo depilo de vez en cuando, pero no me gusta entero porque soy súper propensa a tener cistitis. Yo también. Y paso de tener eso frío, sobre todo en invierno, entonces siempre me dejo un poquito y ya, eso, tres cojones. O sea, si claro que sí. Oye, pues muy buena respuesta, no lo había pensado. Sí, tía, es verdad. Muy bien. Me pasaba, yo estaba muy obsesionada con los pelos y ahora ya no tanto. Pero creo que eso me lo ha dado la edad, tía. Es que con la... Bueno, y tantas otras cosas que vas aceptando con la edad, pues verdad, bueno, los pelos es una de ellas. Te digo una cosa, y siendo honesta, y mucho láser, que no es el mismo pelo que tenía yo antes, claro, que el que tengo ahora, como para decir. Claro. Ahora no me importa tanto, pero te las he hecho en el... Sí, tía. Y no duele mucho. ¿Entero? Muchísimo. Hostia. Encima, además, pasaba una cosa de la que no he escuchado que nadie hable, así que ya aprovecho y rocasco, porque está pasando a muchas mujeres y no se dice, que es que cuando te haces el láser en la vulva, alrededor de los labios menores, como lo que está como más cerquita del coño, eso como que es una zona en la que el láser funciona peor. Entonces tú vas haciendo el láser y se te queda el monte de Venus calvo, pero por abajo, bigote. Sí, tía. ¡Qué gracia! Y eso tarda más en irse. Claro. Y luego llegas a un punto en el que dices, ya no es uniforme, ¿sabes? Claro. Tienes un bigotito. Tienes bigotito. Pero está bien. Muy cookie. Me gusta. ¿Te imaginas que a lo mejor solo me pasa a mí? Si a alguien más le pasa, que lo diga en los comentarios por para favor. Que Paula no se sienta sola. Claro, entiendo que no puedo ser la única. Así que, por favor, amigas, apoyarme en esto. Seguro que no. Bueno, pues dejando la ruleta, vamos con la última pregunta de este programa que hacemos a todas las invitadas. Venga. Invitados, que es, ¿cuál es tu experiencia sexual? ¿La mayor fail que has tenido o cita sexual? Bueno, cita sexual, ¿qué digo? Encuentro, lo que sea. En plan, algo o mayor fail o algo, bueno, puede ser mayor fail o puede ser también algo súper bonito y memorable que recuerdes. Algo memorable para compartir. Lo peor, vamos a ver lo peor. Tuve yo una época, ¿no? Pues lo que os digo, ¿no? Lo dejé con mi primer novio, me descubrí sexualmente porque me había perdido la virginidad con él, entonces dije... Y me empecé a acostar con gente con la que realmente no quería mucho. Y una noche estaba yo un poco alcoholizada, ¿vale? Por no decir mucho. Y me acosté con un muchacho que la verdad es que nunca me había llegado a gustar mucho, pero dije, bueno, tía. Pues sí. Esa noche me apetecía, él también, pues, ¿qué pasó? Que en la mitad del acto, ¿no? Cuando estábamos, que yo realmente estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, ya que estoy en tiramante, pero en la mitad del acto, él encima mío me miró a los ojos y me dijo, te quiero. Y tú, Yo me acuerdo del momento de estar intentando, ¿no? En plan... Pues espérate, ¿pero era un pavo? O sea, primera noche. Sí. Tú, fue ese día, o sea, no lo conocías. O sea, no, le conocía un poquillo, habíamos estado quedando, pero para echar unas cervezas hablando de la vida. ¿Unos besitos no te habías dado con él? Nada. Y de repente el pavo, o sea, llevaba, después, o sea, te había besado por primera vez hacía dos horas y decidió que era... Menos, o sea, hacía 30 minutos. Pobrecito. ¡Pobrecita yo! Ya, sí, pobrecita yo. Me da mucha pena él porque me imagino, o sea, no. Yo en mi cabeza me imagino que estaba enamoradísimo de ti y de repente se le fue. O eso, si no tiene sentido. Tía, o le ha podido la performance. Porque ese tía, en dos horas. Es que, ya, también es verdad. Es que no se puede decir te quiero con tanta rapidez. Amigas, claro, y amigos, por joder, favor, me horrible, asusta. No se horrible. Le puede quitar el peso a las palabras de esa manera conmigo, o es que soltarte no. Ese peso ahí. Claro. Es Ted Mosby, ahora que lo pienso. Claro, es como Ted Mosby. Dios, no, ¿verdad? No, horrible, fue espantoso. Evidentemente no acabamos ninguno porque vio mi cara de ¿qué? Él dijo, no, nada, no es que. Y yo ya después estaba. Sí, fue horrible, chicas, fue horrible, espantoso. Y dijo, no, nada, no, era broma, sigue. Era broma, pero si quieres, no es broma. Claro, es que parece un poco eso. Bueno, horrible. Espero que no esté viendo esto y si no, pues, a ver, bebé, que te quiero se puede hacer, pues, a partir de la
bastante cita, o sea, me refiero que te quedes una relación. Tía, cuando lo sientas de verdad, en plan de no puedes coger y soltar un te quiero. Mínimo, no, termina de follar y luego. Mínimo. Porque que luego, además siempre puedes echarle la culpa a la oxitocina de después, ¿sabes? En plan, claro, es como rollo, estás ahí. Claro. Pff, no, tía, pero en la primera cita es imposible. Tía, sino, es que verdad, en es que verdad. No, mires por mí. ¡Mira! ¿Qué? Es que esto lo hablamos en, sí, en otro podcast. Ah, va, perdón. Y me explico, vale, lo que era. Que yo... de otros podcasts, pues yo me pierdo, ¿vale? Aftercare, entiendo que es como el cuidarse después de, claro, de follar, ¿no? Pues sí, eso está muy bien porque no vale que estéis ahí follando, haciendo todo, comiendo, tía, todo, en plan, sin ningún tipo de límite, y luego acabas y dices, a tu casa, sin, tía, ningún tipo de cariñito, ni aunque sea, o sea, una caricia, un besito. Es que, tronca, eso no, yo, vale. Esto es una opinión que no comparte mucha gente, pero yo creo que hacer confianza para follar es confianza para desayunar, tía. Claro que sí. O bueno, sea, a ver. Me refiero. A veces a lo mejor prefieres ahí, no pasar, claro, como mucho más rato, pero claro, yo soy, tía, muy buen rollo. No, sí, sé. Eso, sea, sí, aunque, eso sí, sí, eso en realidad sí. Es como que si te desayunas con la persona con la que te has acostado, es como que va a ser algo serio, pero no, hermano, estábamos hablando tranquilamente antes de acostarnos, podemos echarnos un café y hasta luego, maripili. No significa, claro, que claro, como cerrar la ecuación de buen rollete, ¿no? Estoy ese acuerdo, rollo de sí, me cojo, verdad, un taxi, me piro, o te pido un taxi. Tía, es que es fuerte. Ya, claro, pero es verdad que te puede pasar que dices, uy, pues con esta persona igual tampoco me quedo a desayunar. O sea, ¿sabes? Ah, yo digo, yo más de una en el... huí, ¿eh? Yo, claro, fui, es, o sea, que... porque estaba durmiendo él, cada uno en la esquina de la cama, me dijo, mi hermana, te vas a buscar, y yo, vole. Claro, es que eso te puede pasar, pero yo digo en el sentido de tocarte o, ¿sabes? O ser cariñoso, sí, en plan, joder, si acabáis de... Tener un mimo, ¿no? Me, claro, estás mimito, comiendo a genitalia, lo que sé, un mimito. Un mínimo me mimito. Me encanta que no, oye, se hayan tirado el podcast todavía, ¿eh? No, en abierto estamos. A ver, muchos podcasts que tenemos están capadísimos de publicidad, así que nosotros agradecemos cualquier patrocinador que quiera patrocinar nuestro podcast, porque claro, muchas veces nos lo capa YouTube directamente. Evidentemente. Mira, aquí. Pero aquí, nosotras vamos a seguir hablando de estas cosas, porque nos encanta. Así que bueno, llegando ya al final del programa, ahora sí, Belén, muchísimas gracias por venir. A vosotras, me ha encantado. Tenemos un detallito que darte de parte de nuestro estudio, que es Liz Store en Malasaña, una tienda erótica maravillosa. Está a la que chulísima. Tenéis que venir, o si queréis comprar algo podéis venir aquí. Y grabamos aquí. Así que, ay, esto por es para ti. Regalito. No, vamos a ver. A ver. Dios, ¿vas a enseñar alguno? ¿No? Como quieras. Lo que tú quieras. Sí. Vale. Vale. Es que esto viene tan bien en la vida, chicas. Lubricantes de calor. Encima para llevártelos para que pues, si duermas en casa ajena. Jo, claro. Mira, sí, y buenos, tío. Porque yo he estado probando mis tiempos y siempre me escuece. Ah, pues. Pero estos tienen pinta de ser buenos. Sí, es en base en agua. Que claro, a veces son más. Que igual. Son más. ¿Otro lubricante? A ver si tiene pinta de más de ser como más neutro, sí, además. Sí, que a lo mejor sí, te sí, puede sí, venir sí, mejor sí, también. Sí. Qué guay. Pues también hay que. Ya os cuento yo, chicas. Yo. Para que lo digáis como consultorio para la gente que le pasa más de una persona, ¿eh? Ay, tía, amigas por favor, mías, nos pasa de que es nos escuece. Nos mandas, claro, audio en y lo ponemos en plan de... Dile a tus amigas que nos manden audio con su problema, claro que sí. Y... A ver... Es que esto es lo mejor. ¿Qué es? No tengo ni idea qué es. Es que soy una viciosilla. ¡Hola, tío! Es que me encanta. Muchísimas gracias. Una balota, ¿eh? Muchísimas gracias. Claro que no sí, lo voy a usar, mamá. No. Bueno, Belén, disfrútalo. Muchísimas gracias. Por venir. Seguidla en TikTok o en Instagram y en sus redes sociales. Santo Belén. Y muchísimas... Eso, Santo Belén. Y muchas gracias, Paula, por este maravilloso episodio. Ay, a ti, amor. Y Belén, qué alegría de episodio. Eso, qué y guay, a vosotros muchísimas por escucharnos, gracias, por vernos, comentarnos, todo, de verdad, tanto cariño que nos dais. Nos vemos en 15 días. ¡Mua!